La argumentación jurídica, primera parte. ¿Qué se analiza en esta segunda unidad? Estos son los puntos. La argumentación jurídica, precursores de la argumentación: la tópica de Biwi, la nueva retórica de Perelman, la lógica informal de Stephen Toulmin, la teoría estándar de la argumentación de May, May, May McCormick, Robert Alexis. Los argumentos interpretativos, gramatical, sistemático, funcional, a falta de ley, a fragmento semántico, la duda lingüística, la indeterminación lingüística, a contra, argumento a contrario, argumento sistemático en sentido estricto, argumento a coherencia, argumento teleológico, argumento histórico. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Muy bien. Empezamos con los precursores de la argumentación jurídica. Vamos a empezar con la tópica divi. Lo tópico es un lugar común de conocimiento. Muy bien, cuando hablamos nosotros de la tópica, tenemos que entender que es un pensamiento ordenado, estructurado en la solución de una controversia, un pensamiento sistematizado. Vamos a avanzar con la tópica de Biwi y después vamos a regresar con Perelman. Muy bien, hasta aquí vamos bien, estimados amigos. Sí, sí maestro. Muy bien. Muy bien. Para sí, sí. Perelman, vamos a mencionar el tema de la nueva retórica el auditorio universal a la cual nosotros tenemos que persuadir, nosotros tenemos que convencer. Vimos un auditorio universal en, la, en el primer video que expusimos sobre, por ejemplo, sobre Martin Luther King, que se encontraba ante, una, ante todo un auditorio, ante toda una comunidad que lo escuchaba y estaba atento los argumentos que él presentaba sobre la segregación racial. Muy bien. Y bueno, también hay otro hay otro auditorio que es especializado, que ese es más difícil de convencer, ¿eh? O sea, por ejemplo, la verdad es que no quiero sonar despectivo, pero a lo mejor es más fácil que, comenzar, que, que, que a través de nuestra argumentación podamos convencer a un grupo de personas que no forma parte de nuestra profesión, ¿verdad? Puede ser un auditorio universal que pudiésemos convencer en base a nuestra retórica, pero convencer a un auditorio especializado, eso ya lleva un poquito más de debate, eso lleva más argumentos. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Y respect, referente a la retórica, a la argumentación de Stephen Toulmin, nos habla de la lógica informal. Este propone una lógica operativa aplicada en sustitución de la lógica idealizada. Es decir, el punto de Toulmin. A ver, el problema de la lógica formal del derecho es de que esta lógica es muy cuadrada. Esta lógica tiene sus silogismos ya perfectamente cimentados en esa premisa mayor, en esa premisa menor, ok, y en esas conclusiones. Ok. ¿Qué nos dicen Stimen tulmin Quitémonos de eso y utilicemos los argumentos, utilicemos la lógica que nos lleve a solucionar un caso sin tener que entrar a esta cuestión de esa lógica formal. Lo que propone es una lógica aplicable para la solución de un caso. El punto de partida de estos tres autores es que tienen en común que rechazan la lógica formal que hemos venido estudiando. Como instrumento para analizar los razonamientos jurídicos. Y entonces vamos a empezar con la tópica de Biwi. Muy bien, de Theodore Biwi. ¿Qué es la tópica? Técnica de pensamiento orientada a problemas o técnica del pensamiento problemático. Es un pensamiento estructurado. Es decir, por ejemplo, Vamos a hablar de la tópica desde el punto de vista del derecho. Estimados amigos, díganme, ¿cómo sería un pensamiento estructurado en el derecho? ¿Qué es lo que ustedes propondrían acá? Por ejemplo, ¿cuál sería su pensamiento estructurado? Aquí ese pensamiento estructurado lo, van, lo vamos a desarrollar en el método científico. ¿Sale? Vamos a empezar con la observación, con el planteamiento del problema. ¿Sale? Vamos a continuar con la cuestión de la hipótesis. Seguimos con la experimentación y vamos a concluir con la comprobación del resultado. Seguimos. Vemos la observación. Vemos el mundo, que en este caso la problemática que se nos está presentando, y entonces hago un planteamiento del problema. En este planteamiento del problema ya empiezo a estructurar una teoría del caso que la voy a materializar al momento que formulo mi hipótesis. Aquí. Ya presento mi demanda, mi solicitud. ¿Sale? Mi queja. Mi, de, mi denuncia. Ok. Mi querella. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Después, ahora sí voy a exponer, voy a presentarla ante el órgano jurisdiccional para que se desahoguen pruebas, se formulen alegatos y el órgano jurisdiccional emita una resolución que verifique si mi hipótesis ha sido demostrada o no. Es decir, cuando hablamos del argumento dentro de la tópica, vamos a entrar a ese análisis sistematizado y está orientado a la solución de un problema. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí. Sí, más. Ok, avanzamos y vemos, por ejemplo, que el problema es la cuestión que se está presentando ante el órgano jurisdiccional a través de una demanda, a través de una petición, a través de una solicitud, etcétera, etcétera. Bueno, no es que no tengamos una respuesta, sí si la tenemos. Pero el punto que a nosotros no nos asiste señalar si esa hipótesis que estoy presentando es verdadera o no. ¿A quién le corresponde, compañeros, resolver esa, ese problema, esa apuría jurídica que se presenta? Al órgano jurisdiccional, a través de la sentencia, a través de la jurisprudencia a través de la solución de un caso en concreto. ¿Se entiende? Sí. Sí, no nos corresponde a nosotros. Por eso tampoco podemos comprometernos, ¿eh? Porque a lo mejor yo presento todos los argumentos válidos, pero al juez no lo convenzo. Y a lo mejor no lo convenzo porque mis razones no sean válidas. A lo mejor no lo convenzo por un tema de paralogismo de la parte contraria. Es decir, adulación o corrupción también, ¿por qué no decirlo? ¿Se entiende? Por eso hasta cierto punto es una aporía. A mí no me corresponde determinarte si todo lo que yo te estoy presentando se va a resolver a tu favor. Eso tiene, eso tiene que ver con el órgano jurisdiccional, con el que al final de cuentas va a emitir una. Resolución. A partir de esta tópica, vamos a, vamos a estructurar lo que conviene a la jurisprudencia en la solución de un caso. Seguimos. La estructura total de la jurisprudencia solamente está determinada desde la apuría, desde la indefinición, porque a través de la jurisprudencia, nosotros vamos a encontrar una solución a ese caso que se está planteando. Los elementos que constituyen la jurisprudencia, sus conceptos y posiciones, han de permanecer ligados al problema. Están relacionados, están vinculados, tienen elementos que lo conectan. Y en suma, toda estructura jurídica se explicará en razón de la necesidad de resolver problemas, casos concretos. ¿De qué nos sirve el estudio de la norma desde un punto de vista plenamente objetivo? ¿De qué nos sirve conocer... La ley en su gramática, en su texto, en su elemento teleológico, si no somos capaces de aplicarla a un caso concreto, si no somos capaces de presentar el problema ante el órgano jurisdiccional, si no somos capaces que a través del derecho se encuentre una solución a esta poría. ¿Lo comprendemos? Sí. Muy bien. Sí. Ava avanzamos, estimados amigos, y vamos a ver, por supuesto, la cuestión del pensamiento problemático. Un razonamiento jurídico busca la solución de un problema. Normas que nos proporciona el sistema. A ver, las normas qué son, compañeros. En estricto senso, ¿qué son las normas? Leyes. Son hipótesis. Hipótesis normativas. Que no se han materializado, ¿eh? Allí están las hipótesis normativas. Establecen muchas problemáticas y cómo encontrar solución. Cuando el caso se materializa, nosotros tenemos que tener la capacidad de este caso exponerlo, presentarlo, justificarlo ante el órgano jurisdiccional. ¿Se va comprendiendo? Sí. Muy bien. Entonces, en este supuesto, hablamos de una tópica en primer grado. Vamos a elegir la argumentación más adecuada sobre este problema la teoría del caso que voy a presentar. Bien, seguimos con el pensamiento sistemático, la selección del problema, el problema, la jurisprudencia, que en todo caso no utilizaremos, la aplicación de la lógica deductiva, la aplicación de la lógica inductiva, el contenido de cada una de las premisas. Ya existe un catálogo tópico y en este caso nosotros tenemos que adecuarnos a ese catálogo tópico. El mejor ejemplo de un catálogo tópico es la prelación de los elementos del delito. Es decir, aquí les presento este panorama de prelación de estos elementos. Atentos, por favor, compañeros. Por ejemplo, hablamos... En primer lugar, de la conducta humana, ¿sale? Que esta puede ser de acción, que sería un hacer, o de omisión, que sería un no hacer, ¿sale? Hablamos de la tipicidad, que sería la adecuación de la conducta, ¿sale? con el tipo penal, que es la descripción hipotética que ha establecido el legislador en la norma. Después mencionamos el elemento de antijuridicidad como conducta contraria a derecho que viola el bien jurídico tutelado, en la norma. Después analizamos el elemento de culpabilidad como un análisis subjetivo, hablando del dolo, el querer y aceptar las consecuencias del hecho ilícito y el elemento de la culpa, la no previsión, la falta de pericia, la falta de precaución. Y después vamos a encontrar el elemento de la imputación que tiene que ver con la idoneidad del sujeto activo. pues de, de en razón a su edad, en razón a su capacidad de ser sujeto de la norma penal, llegamos al elemento de la punibilidad, que es la sanción, que es el castigo que establece la norma penal y, por supuesto, las condiciones objetivas de punibilidad que versan sobre los elementos tangibles del delito, así también como sus requisitos de procedibilidad, como es el caso de la denuncia, como es el caso de la querella. Muy bien. Es decir, de, de, dentro de este pensamiento sistemático, si nosotros queremos establecer la existencia de un delito, no me basta con acreditar uno, ¿eh? Yo tengo que demostrar todos estos elementos que hemos destacado a continuación para demostrar que se ha cometido, más allá de toda duda razonable, un hecho que la ley señala como delito. ¿Se comprende, estimados amigos? ¿Vamos bien? Sí. Sí, ok, sí. muy bien. Muy bien, continuamos. Aquí, aquí vamos, ¿eh? Muy bien, si queremos aprender más de este tema, por favor, analicen un libro de Manuel Atienza que se llama Las razones del derecho. ¿Sale? Uh -huh. Ahí se analizan todos, todos estos autores que estamos estudiando, ¿vale? Bien, seguimos. Muy bien. Presupuestos de la argumentación. ¿Sale? Primero, cuando nosotros vamos a presentarnos a un auditorio para presentar, en este caso, la tesis que voy a defender, hay condiciones previas que hay que revisar. El lenguaje común, lo que hablamos del tecnolecto, el concurso ideal del inter interlocutor. Y de alguna manera, la vestimenta, por supuesto, cuestiones que son importantes. El autor es Manuel Atienza. La obra se llama Las razones del derecho. Muy bien, avanzamos. Entonces, estas condiciones previas son muy importantes. Ya después vamos a entrar al tema de los elementos, la presentación de mi discurso. El orador que lo está presentando y el auditorio. Es un auditorio universal, es un auditorio especializado. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Vale? El deliberativo. Lo que busco es convencer. Lo que busco es hacerlos a mi causa. Lo que busco es que sean mis seguidores. Que de alguna manera me apoyen en el proyecto que estoy presentando. Por ejemplo, en este caso, un político va a presentar, en este caso, un argumento deliberativo para convencer, para buscar votos. ¿Se entiende? Sí. El judicial son las razones que yo voy a exponer ante un. Juez, pues, ante un magistrado, ante un ministro, para que resuelva una controversia que le estoy planteando. ¿Estamos de acuerdo? Y el epidíctico es el, el epidictio, el epidíctico tiene que ver con ese argumento de persuasión a través de la adulación. Es algo que hacen los novios, es algo que hacen las parejas. Te quiero muchísimo. Eres mi luz, eres mi todo. Eres, estoy súper enamorado de ti. O cuando vamos a los juzgados y a todas las secretarias decimos, este, abogada, qué bonita está usted. No, hombre, se ve radiante, usted se ve hermosísima. Algo queremos, ¿verdad? Algo queremos, pero bueno. También es un argumento que nosotros podemos presentar. Y tenemos, por supuesto, los diferentes tipos de argumentos que tienen que ver con un auditorio universal. Por ejemplo, si el, el político busca algún tecnolecto en particular o busca llegar al pueblo, ¿qué es lo que busca el tecnolecto? ¿Qué es lo que busca? convencer al pueblo, convencer a la masa vox populi. es más, compañeros, para que yo los convenza, me voy a poner este, me voy a poner eh, la ropa típica del lugar, voy a comer lo que comen allá, voy a ponerme su calzado, voy a caminar las calles, voy a pasar los charcos, por qué? porque hasta cierto punto busco convencer a un auditorio universal se entiende como dice mi estimada maestra claudia también tener carisma verdad en el otro punto la argumentación ante un único oyente un diálogo conmigo mismo se entiende también es algo que hacemos si sí, es algo que de alguna manera antes que llegar a un punto de presentarnos a un auditorio universal a un auditorio especializado compañeros hay que confrontarnos con nosotros mismos hay que de alguna manera presentar ese argumento y escucharme. Y si se escucha bien, y si de alguna manera ah, digo, ah, pues me escucho bien, me escucho convincente, pues adelante, ¿verdad? Tengo elementos para presentar y una deliberación con uno mismo. No significa que uno se ataque, sino lo que va a significar que uno va a buscar sus áreas de oportunidad qué elementos que presento pues hasta cierto punto son verdaderos, pero también qué elementos pues se encuentran ahí un poquito flojos y tengo que fortalecer. Muy bien, avanzamos estimados amigos y llegamos al siguiente análisis. Aquí vamos. Muy bien, presentamos el punto de partida de la argumentación. Premisas de que se parten en la argumentación. Vamos a empezar. El acuerdo. ¿Sale? Primer elemento: el aspecto del objeto. Lo real, lo tangible, lo material que tengo. Hechos, verdades o presunciones. ¿Sale? Lo preferible. Valores, jerarquías. Y lugares. Lo primero, principalmente, vamos a utilizar un principio de la argumentación que se llama subsunción, la aplicación de la norma a un caso concreto. Y lo preferible, el juicio de valores, jerarquía y lugar, tiene que ver con un ejercicio de ponderación. Vamos a poner las cosas en la balanza y de ese punto vamos a valorar y vamos a llegar a un acuerdo. ¿Vale? Siguiente punto de las premisas de esta argumentación. Seguimos con la elección. La interpretación que hacemos sobre nuestro argumento, las, cualificaciones, las calificaciones, epítetos y sus clasificaciones, los argumentos que nosotros presentamos y el uso de las nociones. Tratar de evitar nociones oscuras que a lo mejor yo las utilizo para ocultar cierta verdad al auditorio, pero lo preferible es evitar estas nociones oscuras y ser lo más transparente posible. Las presenta la presentación de las premisas. Vamos a utilizar las formas verbales. Los tiempos que ya hemos visto: indicativo, subjuntivo, condicional, presente simple, presente continuo, pretérito compuesto, pretérito simple, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro, futuro anterior. Todos los tiempos verbales que hemos visto. Las modalidades de expresión pues que son muy importantes para la comunicación y las figuras retóricas o argumentativas. Es muy importante dentro de la presentación de estas premisas la elección, las de presencia y las de comunión que van a unir varias ideas que estoy presentando. Muy bien, las técnicas argumentativas que vamos a, a, a desarrollar. Vemos lo siguiente, compañeros. Técnicas argumentativas. La clasificación de los argumentos. ¿vale? Empezamos con los procedimientos de enlace, de unión. Por ejemplo, los argumentos cuasi lógicos. Esta expresión de cuasi. Es la expresión latina de casi lógicos, del todo no lo son. Argumentos puramente lógicos a través de las premisas que hemos hecho referencia o argumentos puramente matemáticos a través de símbolos que van a llegar a un resultado material. Y argumentos basados en la estructura de lo real, los enlaces de sucesión. Todos estos argumentos continuos que presento, que llegan a una conclusión y los de coexistencia. En este punto, los argumentos basados en lo real es lo que yo puedo demostrar, es lo que yo te puedo representar. ¿Qué es lo que tendría que hacer un abogado? Bueno, presentar, sí, sus argumentos cuasi lógicos pero tener argumentos basados en la estructura de lo real, porque a final de cuentas es lo que va a valorar el órgano jurisdiccional. ¿Sale? Y los argumentos en los cuales se fundan la estructura de lo real es en el caso particular, con los elementos que se presentan sobre esa teoría del caso y la analogía tiene que ver con la aplicación de casos similares que tienen una estructura muy similar. ¿Sale? Lo importante es la aplicación de estas técnicas argumentativas para el caso en concreto. Y los procedimientos de disociación tienen que ver con todo lo contrario, con argumentos de separación, con argumentos que distorsionen la teoría. Que estoy presentando porque por ejemplo cuál serían los argumentos de la defensa en estos procedimientos de técnicas argumentativas de disociación por ejemplo en lo que hemos hecho referencia de la teoría del delito en este argumento de disociación bastaría con que la defensa sale destruya alguno de estos elementos que aquí hemos hecho referencia para que pues el delito pues no se pueda demostrar su existencia ante el órgano jurisdiccional con un solo argumento disociativo que presente en este caso la defensa va a destruir toda la teoría del caso que presenta la fiscalía. Comentarios, dudas, aclaraciones hasta aquí mis queridos abogados. ¿Se entiende? Sí. Sí, muy sí, bien. David. Vamos avanzando. Aquí vamos, ¿eh? Muy bien. Teoría estándar de la argumentación. Vamos a hablar de Neil McCormick y de Robert Alexis. Ahí va. Dice McCormick: Justificar una decisión para un caso difícil es mucho más complejo requiere mayores argumentos, requiere mayores elementos. No es lo mismo que la solución de un caso fácil. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener dos casos y el órgano jurisdiccional se va a encontrar con dos problemáticas en esta cuestión. El caso fácil bastaría con la aplicación, ¿sale? de un ejercicio de subsunción, una lógica formal, ¿sí? Para resolver un caso en concreto. Entonces es la lógica formal, con las premisas que hemos estudiado. ¿Se entiende? Ah, pero un caso difícil nos requiere una mayor complicación. En la argumentación, el caso difícil ya no me basta con el tema de la aplicación de la, en este caso, de la subsunción. Ahora vamos a un ejercicio de ponderación para la aplicación del caso difícil. Por ejemplo, ¿qué pasaría en este supuesto? Primer caso. Vamos a hablar de un caso fácil. Aquí va. Caso fácil. ¿Sale? A y B se encuentran casados. ¿Sale? Esta pareja contrajo matrimonio, lleva un año casados y deciden separarse de forma voluntaria. Cabe mencionar. Que no hay hijos, no hijos, y tampoco hay bienes, y hay un acuerdo para la separación. Que es un caso fácil, ¿verdad? No requiere más que un ejercicio de subsunción para resolver el caso concreto. ¿vale? Meramente administrativo. Ah, pero por ejemplo, ¿qué pasaría en el supuesto que presentáramos un caso difícil en el cual tenemos que A y B tienen verdaderos conflictos en su matrimonio, se establece, casaron bajo el régimen de sociedad conyugal. En este punto vamos a ver que hay tres hijos menores de edad. Hay determinados bienes y además hay negocios en común que tienen los cónyuges. En esta situación, el argumento que se va a desarrollar en este caso, pues va a requerir de una mayor capacidad de los operadores jurídicos. ¿Entendemos la posición de Neymar Cormick sobre los casos fáciles y casos difíciles? Sí. sí. Sí, sí, muy correcto. bien. Ok, avanzamos. Y tenemos también Robert Alexi, que vamos a complementar un poco con lo que dice McCormick. La argumentación jurídica parte de un discurso racional, pero Robert Alexi hace alusión a la aplicación de la subsunción y ponderación, que son las formas de aplicación de reglas y principios respectivamente, lo que hemos venido señalando con antelación. A ver, las reglas se aplican al caso concreto. Las reglas eh, son, son de alguna manera, mandamientos que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de observar. ¿Ok? Mientras que en los principios... Aquí ya entramos a un tema de ponderación. ¿sale? Aquí ya entre, entramos a un tema de valoración. ¿okay? Aquí, aquí ya hablamos de un tema de una aplicación racional del derecho. ¿sale? Por ejemplo, si yo a este órgano jurisdiccional le planteo cuestiones de constitucionalidad, o cuestiones de convencionalidad, lo que le voy a pedir es que entre al análisis de principios, al análisis de valores, aplicando la ponderación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy sí. bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, además... Alexi y Neil, y Neil McCormick eh, rechazan la lógica informal, la lógica formal como los anteriores autores que hemos visto con antelación. Bien, seguimos con la aplicación de estos argumentos que vamos a continuación a estudiar. Argumento gramatical que vamos a dividirlo en semántico y a contrario. Argumento sistemático que vamos a dividirlo en sistemático en sentido estricto, a coherencia y no redundancia a lo económico. El funcional lo vamos a dividir en teleológico, histórico, psicológico, pragmático, por el absurdo de autoridad y a falta de ley, por analogía, a fortiori y principios. ¿Listos? Sí. Vamos a empezar entonces con el argumentos interpretativos gramatical. Empezamos con el semántico. ¿Sale? En este punto vamos a hablar de las reglas del uso del lenguaje, las reglas gramaticales, atribuir el, sente el sentido y el significado a una disposición jurídica. Evitando problemas de vaguedad o de ambigüedad semántica o sintáctica. En este sentido, si hay una duda lingüística, ¿qué tengo que hacer? Acudir al lenguaje común. Y en este caso, voy a acudir al diccionario. Ok de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sale? O también puedo acudir a un diccionario especializado en términos normativos, las definiciones técnicas, ¿sale? Vaya, voy a hablar de las reglas gramaticales del lenguaje. Lo que tenemos que evitar es la indeterminación lingüística por ambigüedad. Cuando se tienen varios significados, me voy a acudir al lenguaje técnico jurídico y cuando existe vaguedad, debo de complementar la norma a través de un principio que se conoce como interpretación conforme. Ok, por ejemplo, Pongamos un caso. Tenemos una norma que desde el análisis que yo estoy realizando considero que es hasta cierto punto hasta cierto punto no muy <coughs> no muy este relevante en el tema de la tutela de derechos humanos y entonces en ese punto hago un ejercicio de interpretación conforme con la constitución y también un ejercicio de interpretación conforme, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, para complementar esa vaguedad que puede tener la norma. ¿Se entiende, compañeros? Sí, maestro. Okay. Sí, maestro. ¿Sí? Muy bien. Después acudimos con una cuestión que tiene que ver con el argumento. A contrario, ¿en qué consiste? Es un enunciado normativo que predica una cualificación normativa, un término perteneciente a un enunciado destinado a un sujeto o clase de sujetos. Eh, lo que buscamos es extender el significado a aquel término de sujetos o clase de sujetos no estricta y literalmente incluidos. Eh, bueno, es todo esto prácticamente se puede resumir en esta situación. Vamos a poner un caso. Por ejemplo, el Código Civil nos establece los requisitos para contraer matrimonio. ¿Sale? Aquí va. ¿Sale? Juan y María quieren contraer matrimonio. Entonces Juan y María tienen que cumplir con los requisitos, ¿sale? Que establece el Código Civil para que contraigan matrimonio. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, para que puedan contraer matrimonio, Juan y María deben de cumplir con esos requisitos. A contrario censo, si cualquier persona quiere contraer matrimonio, es muy importante que verifiquemos los requisitos que establece la norma civil. Si no cumplimos con esos requisitos, pues no podemos contraer matrimonio. ¿Sale? Por ejemplo, Juan y María cumplen con los requisitos. Como consecuencia, Juan y María... Contraerán matrimonio. A contrario, Censu, Pedro y Mario, ¿sale? Quieren contraer matrimonio. Sin embargo, entre ellos hay una relación de parentesco consanguíneo en tercer grado. Entonces, ¿qué me dirían, compañeros? ¿Cumple con los requisitos? No. Entonces, a contrario censu, Pedro y Mario, que no cumplen con los requisitos, no pueden contraer matrimonio. ¿Se entiende? Otra cuestión. Sí, ahí, ahí les va otra cuestión. Vamos a ver. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece de forma muy puntual. ¿Cuáles son las facultades que tiene la federación? ¿Sale? Entonces, a contrario censo, aquellas facultades que no se encuentren expresamente señaladas en la federación, se entiende que se encuentran permitidas a quienes? A las entidades federativas. ¿Se entiende este argumento, compañeros? Sí, maestro. Sí, maestro, ¿Sí? con censo. Sí, muy bien. Seguimos. Aquí vamos. Muy bien. Siguiente. Argumento sistemático o sentido estricto. Es el argumento mediante el cual se nota, se dota a un enunciado jurídico de un significado sugerido o no impedido por el sistema jurídico del que forma parte. Toda una ramificación hasta llegar al sentido de ese artículo que se está enunciando. Por ejemplo, pongamos el siguiente caso. ¿Sale? Aquí vamos. Derecho social. ¿Sale? Derecho laboral. Ok. Apartado A. Relaciones obreros patronales. Apartado B. Las relaciones del Estado con sus trabajadores. Apartado A. Ley federal del trabajo. ¿Sale? Ley federal del trabajo en referencia a las relaciones laborales. Contrato. Contrato individual. Contrato colectivo. Contrato ley. ¿Ok? Contrato individual. Prestaciones a que tiene derecho el trabajador. ¿Ok? Y así podemos seguir el análisis. Muy bien. Prestaciones. Y por ejemplo, en ese sentido, nosotros vamos desentrañando el sentido de la norma partiendo de su estructura básica. ¿Se va entendiendo? Sí, maestro. ¿Sí? Muy bien. Ok. Avanzamos. Y ahora vemos el argumento a coherencia. ¿En qué consiste este argumento a coherencia? El argumento mediante el cual se excluye o se acepta el significado de una disposición en relación al sistema al cual pertenece. Su principal manifestación es interpretación conforme. Artículo 133 de nuestra Constitución. ¿Qué señala ese artículo 133, abogados? ¿Qué señala? ¿Qué señala? La jerarquía normativa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, compañeros? Sí. Muy bien. Entonces, en este argumento que establece nuestro artículo 133, constitucional, vamos a tener una estructura jerárquica en la cual todo parte de la constitución. Y la constitución es la base y es el fundamento del ulterior ordenamiento jurídico. Bien, en consecuencia de esto, destacamos lo siguiente. Aquí vamos. Muy bien, vamos a ver. Tenemos el hecho social, ¿sale? Que es anterior a la creación de la propia constitución. Este hecho social tiene un distinto origen, un origen político, un origen económico, ¿sale? Un origen derivado del conflicto, ¿ok? Derivado de la guerra. Ok, etcétera, etcétera. Muy bien. Este hecho social va a dar origen a la norma uno, la norma fundante, la norma creadora de todo el orden jurídico, que es la constitución. Esto va a dar cabida a los actos de autoridad. En este caso es el uno los poderes constituidos, el poder legislativo, ok? el poder ejecutivo, ok, el poder judicial. Muy bien? Ok, en ese sentido, mis estimados maestros, vamos a encontrar que el fundamento de la actuación de estos poderes se encuentra en la norma 1, hay un argumento a coherencia de cómo se va representando la constitucionalización del orden jurídico. En este punto, este órgano tiene como función la creación de la ley y vamos a ver aquí la norma 2, la norma derivada de la constitución. Entonces, esta norma 2... En este argumento, a coherencia fue creada por una autoridad competente y tiene su origen en la constitución. En ese sentido, todo forma parte de un sistema y funciona en esta armonía, funciona en esta sistematización, funciona dentro de esta constitucionalización del orden jurídico. ¿Se comprende? Sí o no? Sí, si nosotros tuviésemos que esta norma 2 es contraria a la norma 1, bueno, entonces tenemos que dejarla sin efectos, declarar su invalidez para que el sistema funcione dentro de una regularidad, porque si nosotros permitimos que normas contrarias a la Constitución tengan eficacia, pues bueno, lamentablemente, mis estimados abogados, vamos a encontrarnos con una situación de una falta de regularidad jurídica, de una irregularidad constitucional. ¿Se entendió el argumento, compañeros? Sí, maestro. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Muy bien, compañeros. Mi estimado maestro Jorge, te escuchamos, por favor. Maestro, aquí un comentario de su anterior lámina. Eh, realmente la reforma al Poder Judicial implica también lo de las controversias constitucionales, ¿no? Que ya no van a tener el mismo efecto que tienen hasta ahora. Eh, hablando de lo que usted comenta, de la armonía en el sistema eh, de la Constitución, ¿no? O sea, ya eh, eso fue una, una piedra en el zapato para los, para, en la actualidad de este, de este sexenio porque las controversias constitucionales frenaron muchos de, las, de los decretos no de las eh, de las acciones de las palabras del presidente y dentro de esta reforma estaba yo leyendo porque no la he leído a fondo este no se van a poder promover esas eh, controversias constitucionales contra actos del ejecutivo así lo entiendo pues bueno eh, si eso ocurriese pues de alguna manera sí atentaríamos con el tema del de, de la parte orgánica de la Constitución pudiésemos tener aquí un problema a coherente, verdad? porque ya no habría una, 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 una estructura sistematizada de la, de la constitucionalización del ordenamiento jurídico porque entonces lo que tendríamos un poder por encima de los otros poderes y eso sería realmente una problemática importante por ello la importancia de los debates y los argumentos que se presenten frente al Congreso y la importancia pues de alguna manera que sí estoy de acuerdo que se requiere una reforma judicial, pero hacer una reforma judicial que cumpla con este con esta cuestión del argumento a en la, en el tema de la constitucionalización del orden jurídico por eso, si se plantea alguna, alguna cuestión de la imposibilidad de combatir actos del ejecutivo, pues tendríamos un superpoder por encima de los otros, mi estimado maestro. Sí, sí, y es así, ¿eh? Así lo están planteando, ¿eh? como tal, ¿eh? Pues ahí, ahí habría un, un problema que a lo mejor valdría, valdría la pena que las personas, en este caso, que están presentando iniciativas o los foros, pues hagan discusiones en relación a este tipo, ¿no? Y señalen por qué se encuentra ahí un argumento contrario a este principio, ¿no? Ok. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Excelente, muy bien. Rápidamente partimos, compañeros, ahora con otro argumento, que es el argumento teleológico mediante este argumento lo que vamos a buscar mis estimados amigos es lo siguiente un argumento en la cual eh, se atribuye un significado eh, al enunciado jurídico tomando en consideración sus finalidades y en este punto analizamos los fines genéricos del derecho ¿Qué es lo que busca el derecho en particular? Lo que busca es el bien común, lo que busca regular la conducta del ser humano en la sociedad, el fin de la materia regulada. Por ejemplo, ¿cuáles son los fines del derecho penal? Lo que busca el derecho penal es la armonía social y combatir toda conducta que vulnere bienes jurídicos tutelados por la norma penal y el expresamente previsto por el tipo penal, por ejemplo, en el delito de feminicidio. La finalidad es combatir todo acto de violencia contra la mujer. ¿Se va entendiendo este argumento teleológico? Sí. ¿sí? Muy bien. Avanzamos. Sí, sí. Avanzamos, estimados amigos. Y vemos ahora, por ejemplo, el argumento histórico. Se atribuye el significado tomando en cuenta la historia de la institución que ha sido regulada con antelación. Vamos a ver lo siguiente. A ver antes de llegar a los otros puntos. Aquí va. Si yo quiero hacer el análisis de esta constitución que hoy nos rige, a lo mejor probablemente, ¿sale? Yo tengo que remitirme a los antecedentes de todas las constituciones que en el pasado estuvieron vigentes para desentrañar el sentido de esta constitución que hoy se encuentra vigente. ¿Se entiende, compañeros? Dicen sí. muchas personas, estadistas políticos, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber los antecedentes de la norma para entender la atribución o el significado que tiene en la actualidad esta constitución. Analizando estos aspectos, tenemos que el legislador es conservador, no genera tantos cambios normativos y entonces el derecho, la sociedad es dinámica, está en proceso de cambio y el legislador tiene que tomar en cuenta ese cambio para hacer las adecuaciones que sean necesarias al ordenamiento jurídico. Comentarios hasta aquí, dudas, aclaraciones, mis queridos amigos. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, bien. Vamos a continuar, estimados amigos, con otro, con otro argumento que presentó Barack Obama cuando se candidateó para ser el candidato de su partido. Y el, en este caso, eh, este, este discurso se llama Yes, we can. Sí, sí podemos. Vamos a ver.